¿Tú tuviste algún amigo imaginario cuando eras pequeño? Muchas personas aseguran que sí, eso es algo muy común. Pero ¿te has preguntado si en realidad era tan imaginario como tú creías? Pues se dice que algunos niños pueden ver fantasmas o entidades que no son de este mundo. Pero al no saber lo que significa, simplemente creen que es algo real y no le dan importancia. En internet circulan muchos relatos donde padres cuentan sobre cosas que dicen sus hijos, cosas que no son nada normales y algunas hasta dan miedo. Así que quédate porque te voy a contar 5 cosas extrañas y aterradoras dichas por niños. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Estos últimos días he estado viendo en internet muchos relatos de este tipo, sobre algunos relatos extraños que cuentan los padres sobre cosas que dicen sus hijos, y pude encontrar muchos relatos. Así que por eso te traigo el video del día de hoy, y si tú tienes alguna historia relacionada con amigos imaginarios, vela escribiendo aquí abajito en los comentarios mientras estás escuchando este video, porque la estaré leyendo y tal vez hasta haga una parte 2 con tu historia. Pero antes de empezar, me gustaría que le dieras un like y te suscribieras al canal, porque subo videos nuevos todos los martes y los viernes, así que puedes ser el primero en verlos. Espero muchísimo que les gusten estos relatos, están muy buenos y cada uno es aún peor que el anterior. Así que ya, sin nada más que decir, vamos a empezar con este video. Estas historias te las voy a contar en primera persona, algo así como si a mí me hubieran pasado, para que entres más como en el contexto. Te voy a contar 5 historias, así que vamos. Cuando mi hijo estaba en el jardín de infantes, tenía algo así de 4 o 5 años, recibí una llamada de uno de sus maestros. Yo estaba en el trabajo, pero pude atender la llamada. El maestro me dijo que mi hijo se negaba a salir a la hora del recreo y que estaba sentado dentro del salón muy aterrorizado, pues decía que afuera había un tipo llamado Oti, que tenía el pelo castaño y una barba morena, que le decía: "Ven aquí, amigo", una y otra vez, cuando él estaba afuera antes de que comenzaran las clases. Estuvieron revisando las cintas de las cámaras de vigilancia para ver si encontraban al sospechoso, pero nunca vieron a nadie. A mí me asustó mucho que tal vez un hombre quisiera llevarse a mi hijo, pero estoy seguro de que él puede ver fantasmas o tiene una imaginación muy activa. Pues al día siguiente le pregunté a mi hijo sobre ese hombre y me dijo que ha hablado con ese tipo varias veces en la parada del autobús, pero también desde la ventana de su cuarto. Lo extraño es que vivimos en un edificio, justamente en un departamento del 5to piso, así que no hay manera de que alguien se esté asomando por su ventana. Tengo un niño de 3 años que dice cosas bastante extrañas. Anoche me dijo: "Mami, el hombre grande con grandes ojos amarillos te está mirando". Obviamente yo le dije que no había nadie y que todo era solo su imaginación. En ese momento mi hijo soltó una sonrisa y me dijo: "Oh, en este momento se está escondiendo". Dejé pasar el tema, pero en la noche antes de dormirlo me dijo: "Oh no, mami, hoy hiciste enojar mucho al hombre. Ahora dice que vendrá cuando estés durmiendo". Pero ahí no acaba esto. Hace unas semanas me dijo: "Oye, mamá, yo no voy a cumplir 4 años porque ya casi me voy a morir". Yo le dije que no era cierto y que quién le había dicho esas cosas. Y me dijo: "Me lo dijo el hombre, pero yo voy a tener miedo, así que después de 3 noches tú también morirás y vendrás conmigo". Yo no sé si mi hijo tiene una gran imaginación o en realidad ve a un hombre en la casa. Un día mi hijo pequeño salió de su habitación y me dijo que había una mujer que lo veía mientras él estaba viendo películas en su cuarto. Le pregunté más sobre esta mujer y me dijo que duerme en el techo de su habitación todas las noches. Le pregunté cómo era esta mujer o qué hacía, pero nunca me contestó. Pero también me dijo que yo no le agrado a esa mujer y que quiere comerse mi corazón. Mi hijo nunca ha visto películas de terror, él siempre se la pasa viendo caricaturas, Paw Patrol, Shrek, así que yo no sé de dónde sacó todo eso. Una de mis mejores amigas y su esposo
compraron una casa de las que se considera una casa vieja, esto al oeste de Canadá. Yo digo que es una casa vieja porque fue construida hace más de 100 años. Un día yo estaba de visita y ellos estaban remodelando el sótano. Yo estaba en la sala cuidando a su hijo, que apenas tenía unos 2 años en ese momento. Apenas comenzaba a hablar, no podía decir ni siquiera oraciones completas. Este bebé me tomó de la mano y me llevó a una chimenea de ladrillo, la cual estaba cerca de la cocina. Levantó la mirada y me dijo, ahí es a donde van los bebés muertos. Yo estaba completamente horrorizado porque, como te dije, el niño apenas podía hablar. Apenas si sabía decir palabras al azar como hola, papá o comida. De ninguna manera podía decir algo así. Aquí va la quinta historia y la última, y te juro que esta historia me causó grandes escalofríos, en serio. Así que ahí vamos. Cuando yo era pequeño, el señor Rand solía entrar a mi habitación unas 4 o 5 veces a la semana. Me hablaba y me contaba cosas sobre cómo perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial, o también me contaba otras historias. Pronto me di cuenta que el señor Rand solo era el producto de mi imaginación, la imaginación de un niño de 4 años. Así que cuando cumplí los 9 años, simplemente el señor Rand dejó de aparecer y ya no lo volví a ver. Ahora que crecí, tengo un hijo que tiene 5 años en este momento. Ayer en la noche salió de su habitación, algo así de las 11:30, y me dijo que había un hombre dentro de su habitación. Me asusté completamente porque yo creí que alguien se había metido a robar la casa, pero cuando fui a su cuarto estuve inspeccionando y no había nadie. En ese momento mi hijo me dijo, el señor Rand me dijo que desde hace muchos años no puedes verlo. Pero está bien, papá. Lo raro es que yo nunca le conté a mi hijo sobre el señor Rand. Eso me hace pensar que no solo era un amigo imaginario, era algo más, y ahora mi hijo también lo puede ver. Ay no, es que esta quinta historia en serio me causó algo, no sé qué, pero siento unos escalofríos cada vez que la leo. Me gustaría saber cuál de estas 5 historias fue tu favorita, y también si tú tienes alguna historia con un amigo imaginario, déjala aquí abajo en los comentarios porque la estaré leyendo. Si quieren una parte 2, solo díganmelo y yo la estaré haciendo porque este video me gustó muchísimo grabarlo. Espero que les haya gustado muchísimo, ya saben, si tienen alguna historia, nuevamente se los repito, si tienen alguna historia, déjenla aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerda darle un like y suscribirte para que estés muy atento a todos los videos que se están subiendo. Así que nos vemos en el siguiente video y adiós.